habrá vacuna contra la enfermedad hemorrágica epizootica, la conocida como fiebre de las vacas. Lo ha avanzado la directora general de Ganadería, que ha señalado que el Ministerio de Agricultura está trabajando en ello. Está trabajando con distintos laboratorios y con la Agencia Española del Medicamento en el desarrollo y puesta en marcha de una vacuna. Ahí me parece que en este momento se está trabajando con dos laboratorios para ello. La enfermedad, que provoca la picadura de un mosquito cuya actividad ha cesado en invierno, causó estragos durante el verano y el otoño a más de una treintena de ganaderías en Asturias. La que sí se ha empezado a poner es la vacuna contra la lengua azul. La campaña se ha iniciado de manera oficial en esta ganadería de los hermanos García, en la parroquia de Bendición, en Siero. El Principado asegura que es mejor que la de 2007. Muchos ganaderos les causa intranquilidad el que se vacune de la lengua azul, porque hay el recuerdo de en el año 2008 que hubo problemas asociados a la vacuna. Todo avanza, ahora mismo las garantías son las que nos ofrece la Agencia Española del Medicamento. Esta es una vacuna bivalente contrastada. Eso me dicen, que está aprobado ya, sobre todo en Galicia, me dice, comenta la directora. En el 2007 tuvimos muchos fallos, las vacas abortaban. Y había muchos fetos también cuando nacían malformados. Desde noviembre, Asturias ha registrado 12 casos de lengua azul. Se trata de un serotipo que apenas provoca síntomas y que en esta época no tiene actividad. En mayo se prevé que regrese. El objetivo es haber vacunado para esa fecha a las 320.000 vacas de más de 3 meses registradas en Asturias y a 60.000 ovejas. Para ese serotipo y para otro más virulento que aún no se ha detectado en España, pero sí en Francia. Y las cuadras tradicionales asturianas deberán acreditar en una declaración de responsabilidad ambiental que disponen de medios para controlar plagas, gestionar el estiércol y aislar las explotaciones. Estos son algunos de los requisitos que tendrán que cumplir para obtener una licencia municipal de actividad. El Principado está elaborando una instrucción con los requisitos ambientales que deberán cumplir las cuadras tradicionales asturianas. Están la mayoría de ellas, a lo mejor en los núcleos rurales, y que bueno, pues son más antiguas incluso que de cuando empezó la regulación de toda esta normativa. Los responsables de estas explotaciones deberán obtener una licencia de actividad municipal. Para ello deberán acreditar, mediante una declaración de responsabilidad ambiental, que cumplen con los requisitos que recoge la normativa. Ellos tendrán que implementar una serie de medidas correctoras, pero se tratará de favorecer y bueno, de recoger lo que es las características propias de esas cuadras tradicionales. Entre los requisitos se incluyen varios relacionados con la gestión del estiércol. Se deberá garantizar que los purines no se filtran a cauces y viales públicos. Los estercoleros deberán estar cubiertos y no podrán ubicarse a menos de 25 metros de una edificación ajena a la explotación. La pila de cucho tradicional, que retirarla y también pues adoptar medidas para evitar pues que haya pues roedores o plagas de animales. Las cuadras deberán estar además separadas mediante paredes de otras estabulaciones, impermeabilizadas y aisladas para evitar filtraciones.